La vida de Leticia Ortiz Rocasolano jamás ha vuelto a ser la misma desde aquel el 22 de mayo de 2004. Fue en esa fecha cuando contrajo matrimonio con el entonces príncipe Felipe de Borbón. Aquella decisión cambió para siempre su destino y también el de su familia. A pesar de su cargo, la Reina Consorte de España mantiene una buena relación con la gran mayoría de sus parientes. Aunque, por supuesto, hay algunas excepciones. En este artículo revelaremos cómo se lleva la reina Leticia con sus familiares y a su vez daremos algunos datos sobre ella que seguramente muchos de las explosivas declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry de Reino Unido han causado un enorme revuelo a nivel mundial y también un fuerte dolor de cabeza a la reina Isabel II, quien ve con muy malos ojos que se saquen a relucir los trapos sucios de Buckingham. Pero la monarca británica no es la única noble que pretende que las internas familiares no escapen los límites de su palacio. En España ocurre exactamente lo mismo. Desde Zarzuela se le suele prestar especial atención al comportamiento de la familia de la reina Leticia ya que tal como sucedió con la duquesa de Sussex, los parientes políticos pueden convertirse en auténticas bombas.